La Vuelta Internacional a Chiriquí llega hasta usted gracias al patrocinio de Grupo Alpes, distribuidor de CKT, FLN y Diamondback. Además, en este evento panameño, contamos con la presencia de Ciclo Wiggy, donde sí sabemos de ciclismo, distribuidor exclusivo para nuestro país de las bicicletas Mérida. Si necesita llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el Sport Zone de AMPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia AMPM ofrecen nueva zona con productos especializados que alimentan los músculos y mantienen el nivel. Gracias a Dios y al equipo BCR Pizza Hut por traernos aquí a la Vuelta Internacional a Chiriquí. No, creo que muy bien, hoy me he sentido muy bien. No soy un corredor como que sea de contrarreloj, pero bueno, hemos estado corriendo a la mayoría del año que soy lo que es mountain bike, marathon y cross country, pero bueno, estamos preparando la Vuelta a Costa Rica, empieza el 17 de diciembre y bueno, vamos a ir de la mejor manera y aquí preparándonos, si Dios quiere. Sí, bueno, Henry Reyes, todo el mundo lo conoce y se ha dado, es campeón nacional de ruta en Costa Rica. Y bueno, es un corredor muy bueno y digamos, no estamos compitiendo contra él, pero si se dan las cosas, vamos a estar ahí, si Dios lo permite. No, bueno, creo que es una etapa para la gente de acá. No sé, puede ser de Panamá, que son muy rápidos. Nosotros no nos consideramos estar ahí peleando etapas rápidas, pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar y dar lo mejor de nosotros y mantener la camisa y ahí buscar etapas. Pedalista Roberto Jiménez, número 17, República. Pedalista número 17, Roberto Jiménez. Pedalista 52, Vladimir Narváez, República de Ecuador. No, la verdad que muy muy contento con Henry, la verdad que después de los problemas que tuvo viene acá y ha vuelto por la puerta grande y bueno, para el equipo eso nos llena de mucha alegría. En el caso personal, pues el día de hoy ha sido un resultado bastante bueno, creo que el trabajo que venía haciendo después de unas vacaciones que tuve prácticamente que obligadas porque estuve con unos problemas de salud, quiere decir que quedamos por muy buen camino a contrarreloj, pues bastante corta, 11 kilómetros, muy explosiva y al final pues se nos da bastante bien, ¿verdad, Henry? Y el equipo en general está bastante fuerte y eso da mucha tranquilidad. Ahora es una carrera que nada está definido, ya mañana veremos cómo se plantea la carrera, pero bueno, esperemos que todo nos siga saliendo bien. Bueno, sí, muy contento, la verdad muy agradecido con Dios de tener la dicha de salir victorioso en la etapa de hoy, de dedicarle la etapa a Dios y a todo mi equipo Movistar, Copenhague Movistar Economy, que siempre han estado conmigo apoyándome y la verdad, gracias igual a toda la gente de acá de Chiriquí que salieron a apoyarnos. Bueno, sí, gracias a Dios, la mayoría de los compañeros tenemos, en esta prueba nos va bastante bien, como el caso de Gregory, de José Arián, el mismo Marconi, todos han hecho igual una muy buena
contrarreloj y bueno, veo que las cosas salieron bien el día de hoy, seguir adelante y esperar cómo se va desarrollando conforme van pasando las etapas. La verdad, muy contento, muy agradecido con Dios de tener esa bendición de disfrutar el ganar una etapa en una vuelta tan importante como es Vuelta a Chiriquí. La verdad, seguir adelante, creo que eso es motivación para uno, el saber de que después de una enfermedad y ahora que gracias a Dios me sanó y estoy aquí nuevamente luchando cada día con el ciclismo ahora y ganando una etapa. Hace la disposición el compañero de ventas, de mercadeo, corrijo, Manuel Quintero. Revenimos al líder de metas volantes, del equipo Col Deporte Claro Colombia, Julián Rodas, con el número 2. Se le hace la imposición a la provincia de Chiriquí en su versión número 33. Fuerte el aplauso. Reiteramos a nuestros colegas periodistas que el informe del día, el boletín, ya pueden obtenerlo frente a las instalaciones de Arrendadora Económica. Le solicitamos a los atletas, por favor, la foto final para los medios locales. Foto final. La Vuelta Internacional a Chiriquí llega hasta usted gracias al patrocinio de Grupo Alpes, distribuidor de CKT, FLN y Diamondback. Además, en este evento panameño, contamos con la presencia de Ciclo Wiggy, donde sí sabemos de ciclismo, distribuidor exclusivo para nuestro país de las bicicletas Mérida. Si necesita llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el Sport Zone de AMPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia AMPM ofrecen nueva zona con productos especializados que alimentan los músculos y mantienen el nivel.